Queridos hermanos, ya desde el principio de la cuaresma y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien, para llevarlo a cabo, hizo la entrada a la ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo, recordamos con fe y devoción esta entrada salvadora, tener parte en su resurrección y vida. Santifica con tu bendición estos ramos. Concédenos por medio de él entrar en la Jerusalén del cielo. Él que vive y reina contigo. Según San Marco, gloria a ti, Señor. Mandó a dos de sus discípulos diciéndoles: ir a la aldea de enfrente, y en cuanto entréis, encontraréis un pollino atado que nadie ha montado todavía. Fueron y encontraron el pollino en la calle atado a una puerta, y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Le echaron encima los mantos y Jesús se montó. Y detrás gritaban: Hosanna, bendito el que viene, en nombre del Señor, el de nuestro padre David. Hosanna en las alturas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por eso, al llevar los ramos en las manos, recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Canta: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna. Viva Jesús. Por eso, vamos a continuar nuestro peregrinar hasta la iglesia de Santa María, donde celebraremos con fe y devoción la Eucaristía.